cápsula informativa digital. La señal, Guerreros, Radio Televisión, vigilante del quehacer informativo en Tlaxcala, México y el mundo. Pon al aire la información del momento a través de www.guerrerosradio.tv. Una nueva forma de información para una nueva generación. Soy Francisco Arellano, estoy emitiendo desde nuestro sitio principal www.guerreroradio.tv, nuestro sitio alternativo el dominio.com, www.guerreroradiotelevisión.com, nuestro portal informativo www.revistaguerreros.inforred.mx y nuestro servicio de radio chat www.radioguerreros.mex.tl. En estos momentos, hacia nuestros 42 sitios en Tlaxcala, México y el mundo, así también a redes sociales y multiplataformas con nuestro servicio para los teléfonos inteligentes. Vamos a una nota que preocupa aquí en el estado de Tlaxcala. La nota se titula "Un fraude el servicio del 066 en Tlaxcala". Contrario a lo que pregonan, el servicio 066 de emergencia es un fraude en el estado de Tlaxcala. Nunca acuden al llamado de auxilio o lo hacen demasiado tarde. Con información de la redacción de Guerrero Radio Televisión, muchas son las quejas que ha recibido este medio de comunicación con respecto al pésimo servicio que ofrece en el estado de Tlaxcala el servicio de emergencia 066. Y para muestra, un botón. Ayer miércoles 30 de marzo, alrededor de las 8 de la noche, en la calle Zaguapan, del municipio de Panotla, se registró un grotesco enfrentamiento entre una fémina de nombre Beatriz N. y un masculino de nombre Raúl N. Presentes estaban en el lugar de los hechos dos niños y una niña, hijos de la fémina en cuestión. En este escenario, el masculino comenzó a agredir a la mujer, a quien trataron de ayudar los menores presentes, queriendo quitarle a su madre al señor que la agredía. Esto alarmó a los vecinos por los gritos de auxilio de los infantes. De inmediato los vecinos dieron parte para reportar los hechos al servicio 066, dando datos precisos de ubicación, tiempo y demás detalles para que se brindara auxilio a esta mujer y a sus hijos. Inclusive la operadora que contestó la llamada de auxilio hizo mención que el suceso había sido reportado por otro vecino y que las unidades de la policía se encontraban a medio camino, por lo cual no tardarían en llegar. Pasaron más de 15 minutos, tiempo en el que la mujer y sus hijos seguían siendo brutalmente agredidos sin que se contara con la presencia de los uniformados que habían sido solicitados al servicio 066, al que se volvió a llamar para reportar que las unidades de la policía no habían llegado todavía. La respuesta de la operadora fue que el hecho ya había sido reportado y que no había nada más que hacer, más que esperar la llegada de la policía. Así transcurrieron los minutos sin que los vecinos pudieran auxiliar a la mujer por temor al señor Raúl N., puesto que él mismo porta arma de fuego. Fue hasta que este hombre se retiró del lugar de los hechos cuando los vecinos salieron a auxiliar a la fémina y a sus hijos, quien fue trasladada de inmediato a un médico del rumbo para su atención, con lo que queda de manifiesto que el servicio 066 en Tlaxcala no sirve absolutamente de nada, ya que, como en esta ocasión, las unidades de la policía y servicios de emergencia nunca se presentaron en el lugar de los hechos, y está a la vista de propios y extraños que este servicio y sus operadores es un verdadero fraude en nuestra entidad. Si esto que es una llamada de atención para las autoridades que son responsables de este servicio no llega, pues sencillamente la población no tiene absolutamente nada más que hacer. Pedimos a las personas que nos siguen desde las redes sociales, que compartan este video, esta información, a ver si de esa manera nuestras autoridades nos hacen caso. Soy Francisco Arellano, desde Guerrero Radio Televisión.